Hola, yo soy Criso. Yo soy Pedro y estamos en... Graduadox. Bienvenidos, Pedro. Esta es la serie de los últimos 3 programas para terminar nuestra temporada. ¿Qué tenemos de sorpresa? Tenemos, no se imaginan, vamos a hablar de los sentidos del perro, vamos a hablar de los mitos, las realidades. Tú, por ejemplo, se los dejo de tarea. ¿Saben cómo miran los perros? Hay muchísimos mitos al respecto. Muchos mitos y realidades que vamos aquí a aclarar. Vamos a hablar del olfato, del oído, síntomas, cómo detectar un problema en los ojos de nuestro perro, el oído, cómo limpiar un oído, esta parte técnica linda. Vamos a hablar también de comportamiento, desde cómo colocar un collar. ¿Tú sabes que si tú colocas un collar de entrenamiento al revés, ahorcas a tu perro? Eso no lo sabía. Bueno, eso lo van a saber. Vamos a aprender a usar la correa y vamos a aprender a corregir los problemas más comunes que tenemos todos, Pedro. Eso es para fantástico, ¿eh? ¿Qué razas nos traes? Mira, nosotros tenemos preparado lo que es pastor holandés. Lo vamos a ver en acción. Vamos a ver chihuahueño. Vamos a ver mastín napolitano y vamos a ver 3 o 4 razas que los quiero dejar como una sorpresa porque les va a encantar. Me encanta. Van a verlos en acción. Me voy a poner el traje de rin francés y van a ver cómo un perro me muerde. Me encanta. Vamos. Oye, pues no se vayan. Aquí los seguimos. Hola amigos de Graduadox, ¿cómo están? El día de hoy tengo una gran sorpresa, se me concedió un deseo. Saqué a Criso de sus terapias y me viene a acompañar a presentar al pastor holandés. Hola Criso. Aquí estamos amigos, mucho gusto, mucho gusto. Mira, nos viene acompañando Jorge Garrido, él es un experto entrenador y creador de pastor holandés. Habla un poquito de esta parte, que es un mito. Uy, un perro de guarda y protección nos va a dar miedo. El perro de guarda y protección debe ser el perro más dócil, más fiel, más amoroso. El hecho de que tenga un trabajo que lo hace sentirse bien, no significa que el perro va a estar mordiendo por todos lados. Debe estar más controlado y más equilibrado que cualquier otro perro. De hecho, es importante que comentes eso, porque si es un mito bien marcado a través de generaciones y de años, se cree que el perro de protección es el perro peligroso, el perro aislado, el perro más tachado, el perro completamente solo. Es todo lo contrario. Hoy en día se requiere de una herramienta como el perro, que es muy importante. La policía lo utiliza, los particulares lo utilizan como perro de seguridad. Créeme que funciona excelente, además de que es baratísimo mantener un perro de este tipo. Perro muy robusto. De entrada, problemas de salud casi no presenta. No presenta. Como el pastor alemán, podríamos hablar del problema de oídos, problema de caderas. En esta raza no tenemos ningún problema. Sueltan poco pelo. Este, por ejemplo, que es chico, es pelo largo. Este es pelo corto. Aquí es una variante específicamente de la raza, ¿no? Claro. Y de estructura, hablando de estructura, es un fenotipo, un físico muy compacto. Chico. Si se dan cuenta, el cráneo es chico. La oreja, a diferencia, por ejemplo, del pastor belga Malinois, la oreja de este perro es más recta y más compacta, más chica. Ah, ok. Eso ayuda a tener en casa una mascota de talla estándar. No el perro gigante que te pudiera estorbar. Que este perro se diseñó específicamente para el trabajo de KNPB, así se le llama, de la Real Policía Holandesa. De acuerdo. Yo quiero felicitarte de entrada porque es muy importante el equilibrio mental del perro. Dejar esta parte, si es bello, si no es bello, todos los perros son bellos. Hay esta situación de, bueno, hay que llenar un estándar y demás, yo lo puedo comprender. Pero antes que ninguna otra cosa, pensar en tener un perro equilibrado que pueda participar de la vida de la familia. Amigos de Graduados, les tenemos una sorpresa. 2 cosas antes para terminar con este tema. Una, vamos a ver al perro trabajando sobre mi persona. Los perros que nos hizo favor de traer Jorge son perros entrenados. Voy a ponerme el traje de ring para ver y sentir en carne propia la mordida. Bueno, no en carne propia porque me voy a poner el trajecito, ¿verdad? Pero la gente que quisiera un ejemplar de estos de calidad, ¿en qué teléfono te puede localizar? Bueno, tenemos al año de 3 a 4 camadas, que es importante también mencionarles eso. Son líneas 100% importadas, tanto hembras como machos. El teléfono es 5825-1932 o nos pueden visitar en la página www.adiestramientocaninodelnorte.com.mx. Criso, ¿me vas a ayudar a ponerme el traje? Por supuesto. De acuerdo. Amigos, no se vayan. Si quieren ver a un conductor mordido, aquí voy a estar. Nos vemos. Gracias.
Hola, la Pau, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo están, chavos de la neta? ¿Qué onda, Esquimal? Aquí esto sí le llaman esteroides. Oye, veo que traes un traje bastante grueso encima. ¿Y para qué es todo eso? Mira, estamos haciendo un especial sobre el pastor holandés. Es un perro de guardia y protección. Entonces vamos a demostrar cómo trabaja el perro una vez que ya está entrenado. Inclusive este traje se utiliza para los entrenados. Sí, no manches, está demasiado duro, pero seguramente hace muchísimo calor allá adentro. Mira, el calor exactamente ahorita con el sol que hace, ya después de un ratito y con las carreras y con la agitación, sí, se puede poner hasta 40 grados centígrados adentro. Además, con la adrenalina que tienes cuando tienes el perro aquí, es más calor adentro. Totalmente. Oye, de acuerdo. ¿Qué sientes cuando el perro te salta y te muerde? Mira, si te da nervios, si no estás muy acostumbrado, la gente que se dedica a esto, pues realmente pues ya no lo siente tanto. Pero nosotros que lo hacemos nada más por demostración, pues siempre sí sientes un poquito de... Pero no importa, no pasa nada, para eso es esto, ¿no? Oye, pero ¿qué es todo lo que trae ahí adentro para que no sientas nada? O sea, ¿de qué está hecho o qué onda? Mira, es una combinación de materiales. Mucho de esto es algodón lisado y viene sobre un forro de tipo alfombra, que es muy gruesa. Entonces, cuando permite que el perro pueda agarrar, pero que no perfore la tela. Entonces jamás te va a llegar el colmillo hasta adentro. ¿Y cuánto pesa? Porque sería pesadito. Mira, estos trajes hay de varios calibres, dependiendo de la talla del individuo, pero este ha de estar aproximadamente sobre 6 a 20 kilos. No manches, está cañón. Sí. Pero bueno, para vernos, ¿por qué no lo vemos? Sí, ¿verdad? Yo sí quiero ver el salto. Quiero ver todo lo que andan mordiendo. Sí, de hecho los iba a invitar, precisamente aprovechando que están aquí, los iba a invitar para que vean y okay, se den cuenta de ver cómo estamos. Venga, que también les va a gustar a ustedes. Vamos a ver todo este rollo. Órale. Wow. Vete, Pato, que no te muerdas. Este perro es de 10, ¿eh? Ataca bien, muerde fuerte y no suelta. Ahorita creo que me tienen preparado otra sorpresita, así es que no le cambie. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, Criso, ¿qué sienten los perros? ¿Qué emoción? ¿Enojo? ¿Están felices? No entiendo. No, de ninguna forma. El perro no se enoja, el perro no sufre en ningún momento. El perro está disfrutando un juego. En todo momento él está jugando. Va a recibir un premio al final, claro. Oye, Criso, me estoy dando cuenta que la protección que trae Pedro está en todo el cuerpo, excepto en la cabeza. ¿Eso no trae algún peligro? No, es perfectamente seguro porque el perro está perfectamente bien entrenado para dar la mordida en el lugar adecuado. Se le puede entrenar para morder arriba, abajo, en cualquier lugar. Pero ellos van a morder siempre, si se dan cuenta, siempre han mordido acá. Nunca van a morder en la cabeza. Nunca van a morder en la cabeza. Cuando el perro está atacando, estoy viendo que le está dando con el palo, que al final empiezan a soltar látigos. ¿No les duele o sigue siendo parte del juego? No, claro, ojo, en ningún momento el palo toca al perro. Persona que está haciendo el trabajo que se llama agitador, que está entrenado también, no es cualquier persona que se pone, en este caso es Pedro, pero él sabe cómo hacerlo, es un agitador profesional, es un trabajo. Él sabe que no debe tocar en ningún momento al perro. Esto se llama agitar y es el sonido el que le da, digamos, la pista al perro de lo que tiene que hacer. Okay, ¿y es una buena idea acercársele al perro después de hacer este ejercicio? Claro, él está jugando. En el momento en que ellos se relajan, ustedes pueden acariciarlos, ellos pueden ser perros de familia, estar con bebés, no hay ningún problema. No son perros agresivos, son perros entrenados. Oye, Cris, yo tengo una pregunta. ¿Cómo cuánto tiempo se tardan en aprender todo esto? ¿Cuánto tiempo tienen que practicar los días todos? Mira, esto es desde que el perro nace, se empieza a trabajar con él. No sé si los vieron a los cachorritos jugando hace rato. Sí, con la bolsa. Eso ya es parte de su entrenamiento. Ellos empiezan a fortalecer su mandíbula. Tienen que pasar una obediencia básica, tienen que pasar una obediencia avanzada y como después... Niveles. Exactamente, van como niveles. Y después... Ya muy perfectamente bien entrenados en básica y en avanzada, se ve si pueden trabajar perfectamente guardia y protección. Y es el momento. Esto les lleva un año a veces.
Bueno, chavos, nosotros vamos a seguir siendo, viendo esto, viendo todo este rollo de los perros, está increíble y no se despeguen aquí en su programa. Nos estamos viendo. Criso, me siento muy contento de haber compartido este primer programa del resto de la temporada, programa especial, y la verdad la pasé súper bien contigo. Yo mejor, Pedro, muchísimas gracias. No se lo pierdan, tenemos la continuación, los próximos dos capítulos. Vamos a estar juntos, ella y yo, nos vamos a estar viendo. Hasta luego. Gracias.